durante este viaje a Italia visitamos una fábrica de parmesano reggiano, probablemente el queso más famoso de toda Italia. Esta fábrica se llama La Capeleta, digo el nombre, porque nos trataron fenomenal y nos dieron todo tipo de explicaciones. Se encuentra en San Posidonio, Módena. En este libro, que curiosamente me regalaron, explica un poco los orígenes del queso, pero he hecho un resumen para poder relatároslo de la mejor forma posible. Según la leyenda, el queso nace durante la Edad Media en la provincia de Reggio Emilia, pero bajo la diócesis de Parma, de ahí el nombre. En esta zona se produce el queso simplemente porque es muy buena para la producción de vacas, ya que tienen terrenos con gran abundancia de agua y lógicamente estos van a producir grandes pastos. Además, en la zona de Parma, gracias a las salinas de Salso Maggiore, existía la sal necesaria para la elaboración del queso. La producción de la leche y el queso se lleva única y exclusivamente en estas provincias, ya que es una denominación de origen protegida, y las vacas que producen la leche destinada al parmesano se ordeñan dos veces al día y esta se lleva a la quesería antes de que transcurran 2 horas después de cada ordeño. La leche procede de vacas alimentadas con una reglamentación muy exhaustiva, muy precisa, que únicamente pues, conlleva forrajes y piensos vegetales locales y quedan totalmente prohibidos los alimentos fermentados de origen animal y cualquier producto de la industria alimentaria. Cabe destacar que para producir 2 quesos son necesarios hasta 500 litros de leche. El queso tiene una forma redonda de unos 45 centímetros de diámetro y hasta 25 centímetros de alto. El peso puede llegar a alcanzar los 50 kilos. Se sumerge en una solución de sal natural durante unos 20 días para permitir la absorción de la sal. Al finalizar el periodo mínimo de maduración, que son unos 12 meses, cada forma se somete única y exclusivamente a un examen para evaluar su aspecto, estructura y características. Los expertos logran esto dándole un golpe y escuchando el sonido que este produce. El número de inscripción de la quesería, el mes y el año de producción. Los quesos deben cumplir con un periodo mínimo de 12 meses, que es cuando se produce este examen exhaustivo por primera vez, aunque lo normal es que se lleguen a vender con 18 meses de curación. Lógicamente también los hay con 22, 24 meses, etcétera, etcétera. Y todo esto está protegido por una denominación de origen de Parmigiano Reggiano, la cual vela por el correcto uso de las marcas y tutela la propia marca respecto a sus imitaciones, que también las hay. Y básicamente esto es todo respecto a la historia de este fabuloso queso. Lo podéis encontrar en prácticamente cualquier supermercado. La mayoría de los italianos lo utilizan para comerlo con la pasta, a modo de queso rallado, pero también se puede disfrutar de muchas otras formas. Así que muchas gracias y hasta la próxima.